Dos hombres despiertan encadenados en un baño junto a un cadáver sin tener la menor idea de cómo llegaron ahí, y entonces terminan descubriendo que cayeron en manos de un psicópata que los forzaba a jugar un sanguinario reto en el que solo uno de ellos podía sobrevivir. Por eso hoy, el juego del miedo. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con uno de los protagonistas despertándose antes de morir ahogado mientras algo salía por la alcantarilla, y luego el aturdido joven nota que no estaba solo en la oscura habitación hasta que en un momento se encienden las luces para que los prisioneros vean el aterrador decorado del sitio. Acto seguido, el muchacho se da cuenta que no había forma de escaparse mientras el otro personaje principal llamado Larry le comentaba que era médico, y después de descubrir que ninguno de ellos sabía cómo hicieron para terminar en ese sitio, al final el joven decide revelar que se llamaba Adam. Entonces el Doc advierte la presencia de un reloj, mientras Adam nota que alguien le dejó una cinta para escuchar, y por su parte Larry descubre que además de la cinta, también le dejaron un proyectil junto a una pequeña llave que lamentablemente no servía para ningún candado. En eso el joven tiene la idea de tomar el Walkman que tenía el cadáver al mismo tiempo que el Doc le daba consejos para que arme una caña de pescar improvisada, y entonces Adam escucha que la cinta contenía un mensaje acusándolo de ser un mirón que espía a la gente. Por otro lado, la cinta de Larry contenía instrucciones para que asesine a su compañero de prisión antes de las 6 de la tarde con la ayuda de un tesoro señalado por una X, o de lo contrario su esposa Allison y su querida hijita iban a terminar perdiendo su vida al igual que el cadáver que murió envenenado. Pero como la cinta decía que siga su corazón, en eso el Doc descubre que la pista señalaba al retrete, y entonces Adam se ve obligado a hacer un desagradable trabajo para conseguir una posible llave que les permita liberarse, hasta que Larry descubre que su maniático secuestrador deseaba que se corten el pie. Enseguida el Doc menciona que toda la situación le recordaba a unos atroces crímenes investigados por unos detectives que hallaron un cadáver en una posición incómoda junto a una cinta grabada por un maniático, hasta que la agente Tapp reconoce la marca del asesino conocido como Jigsaw. Más adelante los detectives encuentran otra víctima del misterioso Jigsaw junto a una linterna, y en eso vemos a Larry describiendo el diagnóstico de un paciente junto a un auxiliar entrometido llamado Sepp, hasta que de golpe al médico lo llaman a su oficina para recibir visitas. Así que el Doc se reúne con el detective Tapp junto a su colega Zink para descubrir que era sospechoso por los crímenes de Jigsaw, ya que la linterna que hallaron en la escena del crimen tenía sus huellas, y luego vemos que a Larry le cuesta confesar a su abogado lo que estuvo haciendo durante la noche del crimen. Al rato el Doc conoce a una mujer que logró sobrevivir a Jigsaw llamada Amanda, la cual comienza a narrar que luego de ser secuestrada, ella se despierta para notar su cabeza atrapada en una trampa para osos, mientras un aterrador muñeco le daba las instrucciones para que intente salir con vida. Pero como ella debía realizar un sangriento reto para conseguir la llave que la libera de su trampa, enseguida Amanda cuenta que no dudó ni un segundo en convertirse en una asesina para poder sobrevivir, mientras el muñeco vuelve a aparecer para felicitarla por haber superado el juego. Pero después de terminar de contar su relato entre lágrimas, al final Amanda les confiesa a los detectives que esa dura experiencia la ayudó a valorar más su vida, al mismo tiempo que Larry quedaba muy impactado por todo lo que había escuchado. En eso volvemos con los prisioneros para ver a Adam dudando de la historia, hasta que de repente el joven descubre que el secuestrador los estaba observando, pero el Doc sabía que no servía de nada gritarle a la cámara ya que él se preocupaba más por su familia. Enseguida pasamos a otro flashback con la hija de Larry asustada de que el coco entre a la casa, y entonces ella termina pidiendo ayuda a su madre ya que el Doc se encontraba ocupado, pero luego el hombre se encarga de dormir a la niña después de asegurarse que no había ningún peligro. Hasta que en un momento el Doc recibe un llamado para una reunión urgente y por eso se despide de su hija luego de prometerle que nunca iban a separarse, aunque enseguida descubrimos que su matrimonio no estaba pasando por el mejor momento. Así que de vuelta al presente, Adam recibe la billetera del hombre para conocer a su familia, y en eso él encuentra una foto perturbadora junto a una pista para localizar a la X, pero de inmediato el joven finge que no encontró nada a pesar de que podía ser de ayuda para el Doc. Y de un momento a otro volvemos al pasado para ver a Larry discutiendo con su esposa hasta que decide marcharse, al mismo tiempo que la hija recibía una inesperada visita de un tipo que no resultó ser el coco, y por eso Allison se apresura a salvar a su hija hasta que también termina en manos del psicópata. Al mismo tiempo vemos que alguien vigilaba todo lo ocurrido en casa de Larry sin hacer nada para ayudar a las damiselas en apuros, y luego de ver que esa misteriosa persona estaba vinculada con los crímenes de Jigsaw, volvemos a retroceder en el tiempo cuando el Doc salió de oír la historia de Amanda. Por su parte Tapp seguía obsesionado con el misterioso Jigsaw mientras su joven colega le aconseja que no se convierta en un adicto al trabajo, hasta que en un momento el veterano le enseña
enseña a Zink una pista sobre el paradero del maniático asesino. Por eso los detectives se ponen manos a la obra hasta descubrir que el asesino podría estar en una fábrica abandonada, y entonces los policías comienzan a investigar el aterrador edificio hasta que encuentran un sitio con una maqueta infantil que representa el escenario principal de la película. Acto seguido, los detectives conocen en persona al famoso muñeco mientras notaban que un tipo estaba atrapado en una trampa bastante tenebrosa, hasta que de repente los oficiales descubren que el asesino estaba por regresar y por eso ellos deciden ocultarse para darle un ataque sorpresa. Pero cuando parecía que el asesino se encontraba acorralado, en eso el tipo activa la trampa obligando a que Zink se apresure a salvarle la vida al prisionero mientras su colega mantenía en raya al psicópata, aunque finalmente Tap recibe un ataque a traición por el cual el sospechoso consigue escaparse. Por eso Zink comienza a perseguir al asesino para cobrarse su venganza, aunque enseguida termina cayendo en una trampa que lo deja irreconocible, y entonces el psicópata aprovecha para marcharse al mismo tiempo que Tap recibía un duro golpe al descubrir los restos de su colega. Y luego de descubrir que Tap era la persona que vigilaba la casa del Doc, de inmediato volvemos con los prisioneros para ver a Adam sugiriendo apagar las luces, y así vemos que gracias a esa idea el médico termina encontrando la ubicación de la dichosa X. Entonces Larry obtiene un cofre que contenía un objeto que puede resultar bastante útil junto a un cigarro que al joven le venía bien para calmar su ansiedad, pero como en realidad se trataba de una trampa de Jigsaw, el médico prefiere guardárselo para luego descubrir que no podía hacer ninguna llamada. Y en eso el Doc recuerda la noche del secuestro, una luz cegadora a la que no le dio mucha importancia, y luego el médico intentaba comunicarse con alguien mientras una tenebrosa figura enmascarada se aproximaba hacia él para raptarlo sin darle ni un segundo de respiro. Pero una vez que volvemos al presente, enseguida Larry sospecha del joven por haber descubierto lo de las luces fácilmente, y entonces el Doc descubre la existencia de la foto que lo termina dejando tan preocupado hasta el punto de pensar en la idea de envenenar al otro prisionero para salvar a su familia. Acto seguido, el médico deja todo a oscuras para comentarle algo al joven sin que su secuestrador pueda escucharlos, pero luego de encender las luces vemos que el Doc toma uno de los cigarros sin veneno para entregárselo a Adam, quien enseguida comienza a fingir una muerte que se ve demasiado falsa. Y aunque todo era un plan de Larry para salvar a su familia, al final el falso cadáver termina recibiendo un doloroso castigo ya que su pésima actuación no consiguió engañar al secuestrador, pero al parecer las descargas eléctricas fueron de ayuda para que el joven recuerde la noche de su secuestro. Así que después de ver que Adam tenía varias fotografías del Doc, más tarde el joven se despierta para notar que su casa estaba a oscuras, pero de repente él nota la presencia de alguien más y por eso utiliza el flash de la cámara para tener algo de luz hasta que se termina topando con el secuestrador. Y en eso volvemos al presente para ver a Larry recibiendo una llamada de su hijita pidiendo ayuda desesperadamente, y acto seguido el Doc tiene una breve conversación con Allison en la cual ella le recomienda que no confíe en el joven ya que él sabía de su existencia mucho antes de ser secuestrado. Y luego de que el psicópata interrumpa la llamada, enseguida el médico comienza a interrogar a Adam para preguntarle si era cierto que él lo conocía de antes, y entonces el joven revela que ya lo venía fotografiando desde hace mucho tiempo, incluyendo también la fatídica noche de su secuestro. Acto seguido, el joven le enseña a Larry varias fotos suyas mientras le dice que él tampoco es un buen ejemplo ya que engañaba a su esposa, y entonces el Doc recuerda una cita con su amante que no sale del todo bien, aunque enseguida el médico recibe el llamado de una persona que al parecer lo estaba vigilando. Así que después de repetir la misma escena en el aparcamiento por tercera vez, en eso pasamos al presente para ver al Doc interrogando a Larry por la persona que lo contrató para que le tome fotos, y entonces el médico descubre que el ex detective Tap lo seguía vigilando después de retirarse de la policía. Entonces los prisioneros comienzan a discutir después de descubrir que ninguno de ellos era una persona ejemplar hasta que en un momento se terminan cansando, al mismo tiempo que Allison le promete a su hija que iba a hacer lo imposible para salvarla mientras se esforzaba en desatarse. La cuestión es que Adam descubre a alguien en una foto de la casa del Doc, y por eso el médico se da cuenta que el secuestrador se trataba del auxiliar Sepp, pero justo en ese momento el tiempo para superar el reto se había agotado y por eso el secuestrador se reúne con Allison sin saber que ella pudo liberarse. Así que cuando Larry recibe un llamado de su esposa, enseguida ella logra poner al secuestrador a su merced sin haber cortado la llamada, pero al final ella termina bajando la guardia después de conversar con el médico y por eso Sepp aprovecha la oportunidad para recuperar el control de la situación. Pero gracias a que Tap seguía vigilando la casa del Doc, enseguida el ex policía irrumpe en el sitio para atacar al psicópata al mismo tiempo que Allison aprovechaba la confusión para escaparse con su hija, aunque al final Sepp logra escaparse mientras el detective veterano no dejaba de perseguirlo. Por su parte, Larry comenzaba a preocuparse después de escuchar varios disparos hasta que de repente recibe una sorpresiva descarga eléctrica, y entonces el joven se esfuerza en despertarlo hasta que en un momento el Doc escucha que alguien estaba llamando. Y al mismo tiempo que Sepp intentaba perderle el rastro al detective dentro de una fábrica abandonada, por otro lado Larry comienza a desesperarse al ver que no podía alcanzar el teléfono y por eso él termina tomando una medida bastante drástica para poder liberarse de una buena vez por todas. Así que mientras el Doc seguía adelante con su sangriento trabajo, en eso vemos que Sepp logró sacarse de encima para siempre al ex detective, pero al final de todo el médico tuvo que usar el proyectil para que Adam pague con su vida a cambio del bienestar de su familia sin saber que ellas estaban a salvo. Sin embargo, Sepp se reúne con el prisionero para decirle
decirle que no pudo superar el reto por haberse excedido en el tiempo, aunque de repente Adam resucita mágicamente atacando por sorpresa a su secuestrador para hacer papilla con su cabeza hasta que el médico logra tranquilizarlo. Y mientras Larry se alejaba prometiendo que iría por ayuda, por su parte el joven buscaba una forma de liberarse, aunque solo termina encontrando una grabación gracias a la cual descubre que Sepp no era el villano de la historia, ya que él también formaba parte de un macabro juego orquestado por Jigsaw. Pero de repente Adam recibe una gran sorpresa cuando nota que el verdadero Jigsaw estuvo camuflado todo ese tiempo, así que luego de descubrir que él perdió su llave en la bañera, en eso repasamos varias escenas de la película que nos ayudan a atar cabos sueltos, mientras el joven no puede salvarse de un final amargo. Eso fue El Juego del Miedo. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.